Venimos. Vamos a ver a su papá Dawinson, pues. Miren, venimos. Pero veníamos con miedo de que no nos dejaran entrar. Andamos en el cementerio porque el cuarto de pollo. No, cuarto de. Siento que me falta el aire, señores. Yo para andar en estos cementerios no sirvo. Pues miren, la cuestión está que cuarto de pollo me quería traer a conocer unas tumbas. Dice que yo no sé de quiénes son las que quiere venir. Mercado, dice. Miren, familia Mercado. Familia Ambrogi. Chica, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hay allí, miren. 12 hay enterrados ahí. Oigan, oigan, ya mueven la. ¿Dónde, por favor? Que no nos va a ir a perder este cuarto, pues, pues no vamos a hallar dónde salir. Mamá, si no me ves en la plaza, me venís a buscar aquí al cementerio. Ay, no. Miren, aquella será que se quería caer o qué china, aquella que está allá. Ah, es cierto. Va que sí, va. O así será. No, se ha caído de arriba donde está la hermana. Va que sí, va. Está la casita arriba, arriba la casita. Hay como un derrumbe también ahí. Ajá. Dejo los temblores. Quizás va así porque mire esa, ¿ves? Uh-huh. Esa se ha caído. Bueno, señores, no venimos a molestarlos. Solo venimos a hacer un paseo, así que tranquilito, ¿verdad? Van a visitar. Siento como una presión en el pecho. Estén donde estén. Sí, Dios no. Los bendiga. Así es, y que estén descansando en paz también. Correcto. Miren, se mueven esas. Pero hay viento. Ahorita está haciendo viento. Yo pensando que... ¿Qué nos perdió? ¿Y qué tal si no se mira? La loba, ¿ah? Más acá, el chucho que está allá. La construcción, mira. ¿Ah? Es la loba, ¿eh? Ah, sí, allá está, ¿ve? Ahí. Y entonces, perdí donde ya se va. ¡Qué chucho! Dice Fran. ¡Es la loba! ¡Es la loba! Sí, aquella. Pero usted me dice, no mira, que no miras esa. Nunca había visto esa loba este. Aquella chucha. Sí, este Fran. Mira por la chucha. ¿Es la loba? Ahí tiene chuchitos abajo. Ajá. No, hombre, allá tiene metido, ¿ves? ¡Ay! Yo no. Ya me voy a caer. Pues miren, si yo me muero, yo no quiero que me traigan aquí, a este cementerio. ¿Por qué? Aquí solo personalidades vienen a enterrar. Pues sí, por eso. Ajá. No, ve. Solo mara de feria. No creas. Aquí me vine. Aquí no van a enterrar cuarto pollo ahí. Si lo matan. De aquí me vine, ¿eh? La mitad del pollo vamos a enterrar aquí. Societa di Assistenza Italiana, dice. Bueno, cuarto de pollo. ¿Y por qué han enterrado esa loba aquí? Bueno, ahí la enterraron los dueños. Ah, ah, era de viejos que tenían billetes. Que eran pistudos, porque aquí solo hay gente de billete. Sí, solo gente. Ya ve, ah, pues por eso nosotros nos quedamos aquí. Nosotros vamos a ir a un panteón de esos otros una más. Una cosa común, nos van a ir a tirar. Sí. A la bermeja. Ay, sí. Vos de la bermeja. Allá vamos a estar cerca de Mamacate, entonces. Societa, dice, di Assistenza Italiana. Es aquí, los dueños de esta loba. ¡Chino! ¡Chino! Ay, cállense que en la noche nos van a estar asustando. Ah, cierto. Huecho, yo no entré allí. No, ya de aquí. ¿Dónde te dice que estaba la puertecita? Va, pues. Vayan, pues. Vayan, pues. De aquí voy a acercar. No tenga miedo. Ya. Cuando tiene la puertecita negra es este. Mira, está abierto. Está hablando. Qué bien me la ves. Y yo bien así. Pero y allá adentro, ¿qué habrá? Hola.
Hola. Viene chino, viene bueno. No, hombre, ¿y allá abajo qué habrá? Ajá, es un nicho. También. Es un nicho. O sea, que ahí están los restos de la familia este. No, pobre. Pero mire, ve. Mire ahí en la pared. Ah, ahí están los nombres. Ahí están arriba. Vittorio Canosa, Giuseppe Tinetti, Giorgio Tinetti. Uy. Bungo. Dante Basaglia, Carlota Pasta. Miren, ¿y esa cajita que está allí? Ah, la Cruz. Ajá. No, solamente como que es algo en el altar que han dejado. Pero allá, pero fíjense que allá abajo. Hay un tombo, espérate. Allá abajo hay más, fíjense. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, como dijo cuarto pollo que le hacía. Bueno, pero este cuarto pollo me vaciló a mí. Me dijo que aquí le iba a escuchar que le hacían. Ay, no, cállense que en la noche me van a estar llamando porque ustedes me están aquí nombrando. Cállense. Va pues cuarto pollo. Y todos andamos algo negro, miren. Miren, todos andamos algo negro, ¿ves? Ahí te van a andar buscando negro en el WhatsApp anoche. Pero quizás porque no vieron que entramos grabando. Porque nos podemos ir allá, ¿ves? Y salir también allá. Ey, ¿a dónde está el agua y su cuerpo? Nosotros vamos para allá, ven. Vamos. Pero ahí está el teclado. Pónganse allí, pues. Nos va a tomar una foto para el recuerdo. Espérense. Ahí quedaron ya con la loba. Vamos, pues. Chafí y Dawson. Vamos a ver a Chafí y a Dawson. Vamos a ver al guerrillero primero. Al guerrillero. O al militarista. Miren, vamos. Ahorita me estoy riendo. Ahorita me estoy riendo. Espérense en la noche que no voy a poder dormir. Bayuncos. En la noche que no pueda dormir va a ser su culpa. ¿Cuándo va a venir? Cállense ustedes. Qué loco, mira, está. Ahorita avivando ya. Ya lo hicieron avivar. Ya me avivaron tanto culequera que tenía. Vaya, miren aquí pues. Vaya. Estamos. La foto del recuerdo, y ya después el teléfono ya no va a encender. Uy. ¿Dónde está Chafí? Aquí. Ah, sí, en la entrada estaba. ¿Dónde la carbonera? Si dicen que cuarto pollo era una de las lloronas que estaban allí. Pero miren. Miren, o sea que este no es un cementerio así como municipal. Ajá. ¿Cómo no? Por eso, pero de eso es así. Más privado. Privado, correcto, es más privado que municipal. Ah, pues que miren, ve. Es municipal. Es que miren, no. Es que miren, no todas las tumbas son iguales, miren. Cada quien tiene su estilo. Miren, aquella palmera se mueve más que las otras, miren. ¿Por qué será corto de pollo? El viento. De mentira. Ya nos están asustando, miren. Chafik nos está llamando ya. El cuarto.
¿Dónde está Chefi? Es que miren, miren, solo tumbas buenas hay aquí, ve. Está afuera, ya se lo... afuera lo encerró. Puchica, sí, hombre, miren, ve. Esa es. Esta es la estrella. ¿Me la vio? Imagínense. Ahí es, mira. Vaya, me recuerdo, como comandante de SMLN. Que me recuerde como, que me recuerden como he sido un luchador por mi pueblo. Hasta le dejaron los guantes a él porque ya no los pudieron llevar en la mano. Ahí colgó los guantes. Ahí colgó los guantes. No, es que no pudo botar los tenis y botó los guantes. Puchica, pero buen pedazo le han agarrado, ¿va? Sí. Y él en ese centro está. Para los días de los santos. De los difuntos. Mira, eso también. Miren esa, ve, familia Calderón. Esa es de los Calderón Sol también. Nuila, dice, Nuila. Sí, pero ese es también de los Calderón Sol. Sí, Calderón Sol. Familia Curi. Miren aquella, vez. ¿Sabes quién es esa familia Curi? ¿Quién? Ese Curi fue que era, si mal no recuerdo, era uno de los presidentes del Banco Agrícola. Ah. Sí, de los dueños del Banco Agrícola. Si mal no recuerdo. Oye, pero para ser de los dueños del Banco Agrícola está algo. No, pero mira cómo la han arreglado también. Está mejor la de Chafik. Sí. Miren, allá me llamó la atención una tumba con unas cositas de Mario Bros. Sí, allá, aquí, para allá, vamos a verla. Adiós, Chafik. Salud, Chafik, nos conocemos al rato allá en el... corte, pues, que aquí en aquello rojo era que estaba en la llantería, estaba. En la llantería está Chafik. Qué bárbaro, corte, pues. No, hombre. Imagínese, mire esta. Esta sí me dio miedo, mire. Sí, por la ventana esa. Ahí se sale a ver. ¿Cree? Allá están, aquí están. Véngase, ¿para dónde va? Ay, no. Esta, miren, ve. Ah, es un bebé, mira, ve. Esta es la foto del niño, ve. Dice, Fernando, un niño guerrero inteligente, especial, dice. Partida, nos dejó una lección de vida. 9 años fueron suficientes para hacernos saber que en poco tiempo se vive una vida entera. Mamá Lupe, papá Vlad, mamá Marceli y tus hermanos. Te llevamos siempre en nuestros corazones. Del 2009, dice, al 2018. Hace 6 años. ¿Cuánto? 6 años. 2018. 2018. Ese, para esa fecha murió. Es que era un niño. 6 años tiene, estamos en el 2024. Y chiquita, a ver qué tenía, va. Sebastián López Santos. Y Santos, mira. Y chica china, no era familia suya. No creo. A ver qué habrá tenido, va. Dice el rey, no, pero no dice. Quizás de leucemia haber muerto. Recordar que el niño a esa edad de leucemia, por lo general son los que mueren. Aunque hay niños que nacen con insuficiencia renal también. Pero igual. Ya está descansando. Que Dios lo tenga en su gloria. Miren, ve. Bien bonitas las tumbas, sí. Va. Y acá entra un... A ver, a saludarlos. ¿A quién viene a ver? Anda, Wiso. Dice que... Sí, hoy falta darle. Vamos, pues. Dice que entra solo a saludar a todos los muertos, pues. Ah. Sí. Este es muerto, va a salir de aquí. No, hombre, cállese, Fran. Y estos espacios están... Que se lo van a llevar los muertos. ¿Qué espacio? Eso, para estos... Ajá. No, hombre, los cuatro entramos, los cuatro salimos. Ven, ese quiere salir, está sacando las patas ahí. Cállense ustedes, payuncos. El señor no quiera que se salga. Tipo 12. Fíjense que una vez me contaron, que en la noche... ¿Se salen en la tumba, se sientan? Dicen, a mí me contaron, va, que supuestamente una amiga que pasó por aquí ya bien noche, dice que todo esto de aquí se ven lucecitas amarillas, dice, por todo esto de aquí.
Dicen que es el alma, dicen el que. El alma de ellos. Ajá. Vienen a. ¿A qué? Buenas noches. A reclamar, a pasear o a ver qué. Pero usted es un gran mentiroso, usted me dijo que cuando uno se acercaba y le decía. Y yo no escuché nada. Mentiroso. Pajero, cabrón. Pájame de este cuarto, pues. Vemos, loba. Ahí estamos. Vas a ir a bailar allá al parque. Pero mi, gran pregunta es, ¿esa era una loba? Chucha. La perra, no está formada. Por eso, pero era una, o sea, porque están los lobos y están los perros. Pero que era perra, loba. Perra, loba. Ah, era una husky. Una severa husky. Ajá. Correcto. Ahí, le habían puesto el lobo. Vamos a ver el husky, debe haber sido. Vamos. Ajá, de esa debe haber sido. Vamos, pues, corte pollo. Vaya, pues vamos, es que usted el que conoce aquí. ¿Quiere que te vea chineado? El que conoce aquí, va a creer. ¿Chineado? ¿Quiere que te lleve? Vamos, creer. Te corte, pues. Vaya, dame que te lleve. Ahí, después también. Puchica, miren, buenas tumbas para usted. Mármol industrial, miren. Gutiérrez Miranda, dice. Puta, pero del 77, mira. 50 años. Chino 78 decía, no, bueno, no 76. Tiene 50 años. Sí, 48 años. Yo soy de 79. Imagínense si lloviera, ¿cómo vamos a hacer para cubrirlo? Miren, bien bonitas las tumbas. Esta casi no. ¿Va que sí? ¿Ah? Que yo me tiempo que digan que está trabajando aquí. Ah, pues sí, por si nos quieren decir algo. Sí. No, yo ando trabajando aquí, dile. Mire esa otra, chino. Esa deja piedra allí, ve. Aquella, ve. Aquí, mira, ve. Ajá, esa, ve. Ve. Bien rara esa estructura. Sí. Mira, esa cerámica es carísima, ve. Esa, mira lo que ya está acabando, mira. ¿De esta? Sí. Ya tiene años, quizás. Pablo Mármol. No le digas que va a ir. Miren, y todas estas, ¿será que? Mire, como que se están hundiendo, ¿va? De abajo, del suelo. Sí, porque. Y todas se están cayendo. Por el tema de los temblores. Quizás, también. Va. Y acuérdate que están suspendidas, por como abajo. Yo. Este ya no tienen la casita, la quieren desarmar, mira. Ajá, así como que se está. Ah, pero este está reciente, miren. Sí, ¿a dónde? Chambroso. Hay un señor, es mío, que me asustaron. Pero miren, este reciente de antes. Sí, mira, aquí están remodelando. ¿Por qué han hecho grandes chipustes ahí así? Ve, del 2024 de abril, Epe. Ah, pues sí. Chica, está fresca, vamos a apagar aquí. Bueno, después de haber dado una gran vuelta, porque andábamos perdidos, logramos estar con la tumba de Roberto Dawison Arrieta, presente por la parte. Miren, aquí está el que era el macizo de arena, ¿va? Fundador, este fue el fundador de arena. Y allá estábamos, allá el Chafik era el macizo de frente, ¿va? O sea que están. Están casi juntos. Ajá, casi que de esquina a esquina, ¿va? Ajá. Pero ¿cuál tumba les gusta más, esta o la de Chafik? No, la de Chafik está más bonita. Sí, va. Por los azulejos que le han puesto y toda la cosa. Han tenido pista, pero mira lo que han hecho. Ni la vienen a repintar, por lo menos. Pero sí. Si se fija ahí arriba, mire la roja, que es como que es la cara de. Ah, la de Jesús. Ajá. La cara de Jesús. ¿Es? ¿Verdad que sí? Sí, mira. Sí, ajá. No ve. Son así nomás, no es la cara de Jesús. Le hicieron la carita alta. Lo azulito es como el bigote y el pelo, ¿va? Lo rojo la cara. Ajá, y lo más oscuro. Lo rojo el bigote. Ajá, y lo más oscuro es los ojos, ¿ves? Sí, lo oscuro los ojos y lo azul es el pelo. El pelo, ajá. Ah, wiwi. Puta, a pesar de que hizo sus destrozos, pero todavía le pone la cara de Jesús ahí, pero para si que. Si este estuviera vivo, hubiera estado vivo, te digo que no estuviera nada. Pero va que este, dicen que este fue el que mató a. A Monseñor, va. Romero. ¿A que no, sí? Este lo mandó. Por eso, vaya, pero fue como, que lo haya matado, va. Ese que era. Fue el artífice. No, hombre, se llaman. Francotirador de él. Ah,
Ajá. Por eso. Pero este fue el que planeó eso. Pero que el hijo puta de la. Si no, mi hijo estaba con la frente, lo tuvo que llegar. El hijo puta sí tenía como de afuera. No fue en la frente. No fue en la frente. No fue en la frente, fue en el lado del corazón. Sí, fue y supuestamente solo se partió el carro, hijo de puta. Y... Sí. Pero fue aquí en el corazón. La perica de. Ajá, a ese, la perica. Y hijo de puta lo agarraron. Y a ver dónde vivía la mataron, perica. Y creo que ahí se fue. No lo cuesta. De hiera, va. Ahí, pero va que se fue. Y lo mandaron con billete. Ah, este puta le mandó con feria. El poste tuyo era la perica. Era el chelito. Hijo de puta. Ya tenían fe todo. Era maldito el hijo de puta para matar a gente. Habían varios, pero no como él. Bueno, miren, aquí es la tumba de quien mandó a matar a Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Bueno, y Monseñor, sí, Monseñor es el que está ahí en Catedral, va. Sí, Monseñor, ahí está. Ah, en Catedral, es cierto. Ahí nunca hemos ido, ¿no? No, cacho, ahí no entro yo. No, es bien bonita. Sí. No. Ahí está la... Pero ahí está abajo. No, la en tumba, la cripta, va. La tumba está así encima, ve, así encima está. Y en las flores. Y dicen que para cuando lo hicieron. Martes. Ajá, no, pero y es. Santos. Santo lo han puesto, pero fue ya. Eso ya no, a él no le conviene como santo. No, pero cuando hicieron eso, lo tuvieron que sacar, va. Cuando lo. ¿Cómo se llama la palabra? Canonizaron. Canonizar, ¿no? Cabal. Va. Sería bueno que fuéramos. ¿Quiere ir? Vamos para los próximos videos. Va. Entonces nos vamos a quedar hasta aquí. Ya venimos a visitar a los muertos. Nos vamos como venimos. Así que no nos llevamos nada. No pateamos sus santos aposentos, sino que solo los venimos a saludar y esperamos que se encuentren bien, que estén descansando en paz y pues que se haga justicia si pues alguien les arrebató la vida, y si no, pues si murieron por muerte natural, pues descansen siempre en paz. Así que nos vamos, nos retiramos. Y pues gracias por habernos tratado bien. Así que descansen, murió. Bueno, entonces nos quedamos hasta aquí. Descansen en paz.